No sabía por dónde empezar este listado, pero creo que lo mejor es empezar por el principio, en los inicios del cine nacional. A finales del siglo XIX, para ser más exacto, en 1897, se estrenaría la primera película argentina de la que se tenga registro. Se llamaba La bandera argentina, y consistía simplemente en una vista de la ciudad de Buenos Aires, en la que se capturó la bandera nacional flameando. La película fue dirigida por el cineasta francés Eugenio Py, uno de los pioneros del cine del país. Actualmente no existe ninguna copia de esta película, ya que al parecer se terminó perdiendo por su pobre almacenamiento. Pero hay que aclarar de que, a pesar de que La bandera argentina es reconocida como la primera película argentina, no fue la primera grabación hecha en el país. Las primeras grabaciones de las que se tengan registro fueron realizadas por el cineasta de origen húngaro Federico Figner. Figner fue un pionero en las artes audiovisuales de toda Sudamérica. En 1896, un año antes de la película de Eugenio Py, Federico Figner grabó tres cortos titulados Vistas de Palermo, La Avenida de Mayo y La Plaza de Mayo. Que tal como dicen sus títulos, eran vistas de estas diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires. Estas tres grabaciones también se encuentran perdidas, puesto a que no se conoce la existencia de alguna copia actualmente. La cantidad de películas perdidas de a principios del siglo XX es enorme, y sería imposible enlistar todas. Pero existen unas cuantas que resaltan más que el resto debido a su importancia o historia. La primera lleva por nombre, El fusilamiento de Dorrego. Película dirigida por el italiano Mario Gallo. Se trataría de la primera película argentina con argumento de la que se tenga constancia, ya que se estrenó en algún momento entre 1908 y 1910, antes de la Revolución de Mayo, la película argentina más antigua con argumento que se sigue resguardando. La película era una recreación de la ejecución del militar Manuel Dorrego, en el marco de la Guerra Civil Argentina entre los federales y unitarios, así que también se podría considerar como el primer documental histórico del cine nacional. Sin embargo, actualmente no existen copias de la cinta, por lo que está perdida. Tampoco han sobrevivido fotos de la producción o siquiera los nombres de los actores que trabajaron en la misma, por lo que la información es escasa. Pero sin dudas, la película perdida más conocida e importante del país es El Apóstol, de 1917. De esta y las demás producciones de Quirino Cristiani no voy a hablar mucho, ya que son casos muy conocidos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que El Apóstol fue la primera película animada de la historia. Las demás películas de Cristiani, Sin dejar rastros, y Peludópolis, también fueron las primeras en su tipo, en especial Peludópolis, pues fue la primera película animada con sonido de la historia. Todos los largometrajes de Cristiani se perdieron en distintos incendios, por lo que únicamente han trascendido dibujos e imágenes de estas obras históricas. Otra película antigua que merece mención es la obra, La Casa es Sería. La Casa es Sería fue una película cómica franco-argentina del 1933, que tenía como protagonistas al famoso compositor nacionalizado argentino Carlos Gardel, y a la conocida actriz española Imperio Argentina. La película fue una de las muchas que Carlos Gardel grabó para Paramount Francia. Su trama relataba cómo un hombre llamado Juan Romero intenta, y logra, que una mujer salga a escondidas con él, cantándole varias canciones. La película se estrenó el 19 de mayo de 1933 en Buenos Aires, recibiendo críticas favorables. Lamentablemente todas las copias conocidas de la película quedaron destruidas después de la invasión nazi a Francia, y el subsiguiente bombardeo a los estudios Paramount, con sede en Yonville-le-Pont. Pero aunque no exista ninguna grabación de la película, el audio de la misma sí sobrevivió, y se puede encontrar completo en internet, siendo lo único que ha trascendido de esta obra. Este no es el único contenido perdido relacionado a Carlos Gardel. El cantautor tiene un caso muy conocido por sus seguidores e historiadores, y es el de sus vídeos musicales perdidos. En 1930, Gardel grabó 15 vídeos musicales para distintas canciones de él. Estos videoclips, de los primeros de la historia, fueron producidos por Federico del Valle, quien, curiosamente, fue también el productor de Quirino Cristiani, autor cuyas obras ya mencioné. De los 15 vídeos musicales, solo 10 se han resguardado, quedando los restantes 5, destruidos por el tiempo, aunque algunos quedaron arruinados en el mismo proceso de edición y nunca fueron estrenados.
De los 5 cortos perdidos, solo se conoce que uno fue recuperado, el perteneciente a la canción El Quinielero, cuyo original fue encontrado en 1995, pero desde entonces no ha sido mostrado públicamente o digitalizado por su dueño, aunque fragmentos de este videoclip fueron mostrados durante un documental realizado por el aniversario 65 de la muerte de Gardel, el 25 de junio del 2000. Dentro de la televisión argentina, una de las cadenas más grandes es Telefe, la cual tiene varios casos de contenido que se ha perdido, siendo algunos muy conocidos. Uno de los casos más sonados y que se volvió conocido hace unos años, es el del episodio final de la telenovela, Mi familia es un dibujo. Mi familia es un dibujo es una serie que combina actores reales y animación tradicional. La misma se volvió un enorme éxito, teniendo 2 temporadas, 3 películas, y un spin-off, bastante nefasto hay que agregar. La serie giraba en torno a una familia tradicional, pero para nada común, ya que uno de los hijos de la pareja es un dibujo animado llamado Dibu, quien interactúa con los demás humanos de la serie. Como ya dije, la serie fue muy exitosa en su país de origen, pero un misterio muy conocido de la misma, es que su episodio final se encuentra completamente perdido. La serie duró desde 1996 a 1997, teniendo 69 episodios. Sin embargo, y a pesar de ser uno de los mayores éxitos de Telefe, la misma nunca fue sacada en formato casero, volviendo sus episodios muy raros. No fue sino hasta que en el 2013, Telefe empezó a subir todos los episodios de la serie a YouTube, estando disponibles desde entonces. Bueno, casi todos, ya que por alguna razón desconocida se saltearon el episodio 69, el cual era el capítulo final. La ausencia de este episodio causó que una historia quedara inconclusa, la del personaje Mati, quien se decidió escapar a Chile en el penúltimo episodio, y también causó la confusión de varios que intentaron ver la serie por este medio, incluyendo youtubers que le hicieron un resumen a la serie, quienes no pudieron hacerlo completo al no estar el último episodio disponible. ¿Quién sabe cuál fue el paradero de este episodio, ya que se encuentra completamente perdido, y sigue siendo desconocida la razón por la que Telefe decidió no subirlo? Sin lugar a dudas, la serie argentina perdida que más ha sonado, y que también pertenece a Telefe, es la serie, Cybersix. De esta producción ya hablé en otro vídeo, así que aquí seré más breve. Cybersix fue una serie estrenada en 1995, basada en el conocido cómic argentino del mismo nombre. La serie duró solamente 8 episodios, ya que fue irremediablemente cancelada a los 2 meses de su estreno debido a los bajísimos índices de audiencia, y a las fuertes críticas que recibió, ya que los televidentes la criticaron por ser ridícula y muy mal hecha, con efectos especiales y actuaciones muy pobres. La serie desapareció desde entonces, ya que nunca fue sacada en formato casero. Lo único que ha sobrevivido de la misma fue un episodio, el primero, y varios fragmentos que se pueden encontrar fácilmente por internet. De lejos, uno de los peores fracasos de todo Telefe y de la televisión argentina en general, y fue eso lo que llevó a su pérdida y olvido. Cambiando de Telefe a la televisión en general, uno de los casos más conocidos de material perdido dentro de Argentina, es el de la serie, El hombre que volvió de la muerte. Se trata de una serie de suspenso y terror del año 1969, protagonizada por Narciso Ibáñez Menta. La misma cuenta la historia de un hombre ejecutado por un crimen que no cometió, y que una vez muerto es revivido por un científico. Tras ser resucitado, se da la tarea de cazar y matar a todos aquellos que contribuyeron a que terminara así. La serie fue aclamada en su momento, volviéndose de culto, y uno de los mayores éxitos del Canal 9. Sin embargo, a pesar de ser considerada por algunos como una de las mejores series realizadas en el país, no se tiene conocimiento de la existencia de algún rollo que contenga la serie completa, ya que todos sus originales desaparecieron sin explicación alguna. Se han barajado distintas teorías, como por ejemplo, que los rollos fueron destruidos o que se perdieron en un incendio, o que alguien los compró y desde entonces desaparecieron. Pero estas son solo teorías, ya que la cadena nunca explicó la razón de la pérdida de los 13 episodios. Actualmente solo se pueden encontrar fragmentos en mala calidad de la serie, y un comercial. En 2007 se realizaría un remake a color y con nuevos actores. Dentro de la programación del 13, uno de sus programas más conocidos en su momento fue, Los 8 Escalones.
Este conocido programa de concursos dirigido por el conductor Guido Kafka, se ha transmitido casi sin interrupciones desde que se estrenó en 2014 hasta su cancelación, pero hay un episodio que nunca salió a la luz por un incidente sucedido con sus participantes. El 20 de julio de 2015, el periodista Carlos Monti relató en el programa de entrevistas, Informadísimos, un incidente que sucedió durante la grabación de un episodio que nunca fue transmitido debido a eso. Según relató en aquella ocasión, para la grabación de un episodio de Los 8 Escalones, habían invitado a los alumnos de una escuela nacional para que participaran. Los alumnos, quienes tenían entre 17 y 18 años, empezaron a salirse de las reglas del programa. Monti contó que un grupo de ellos empezaron a hacerle bromas al conductor Guido Kafka. Guido lo dejó pasar una vez, y luego otra, pero a la tercera se empezó a enojar con los jóvenes. A la cuarta simplemente dijo que paren la grabación y luego se largó del estudio. Monti dijo que Guido no toleraba que lo estuvieran molestando mucho, y que los jóvenes eran maleducados con él y los demás del estudio. El episodio nunca se transmitió y nada más se supo sobre él. En todo caso, no habría razón para liberarlo, pero es un caso que sorprende a más de uno, en especial a aquellos que conocen bien a Guido Kafka. El siguiente caso es un poco subido de tono, pero, en mi opinión, el más bizarro en cuanto a contenido perdido de Argentina. Mario Pergolini es un conocido director, presentador y dirigente deportivo, conocido por aparecer en los programas CQC, La Televisión Ataca, y ser uno de los fundadores de la productora Cuatro Cabezas. Actualmente ha estado acercado al mundo del fútbol y la radio en distintos programas. Pero un hecho que muchos no conocen de su trayectoria, es que en 1992 protagonizó una película pornográfica que se vendió vía VHS en algunos videoclubs de Buenos Aires. La película llevaba por nombre, Los sueños eróticos de Mario Pergolini. La película la realizó cuando todavía era una personalidad desconocida, ya que todos sus proyectos hasta ese entonces habían fracasado. Las actrices que trabajaron en la película no eran más que trabajadoras que habían actuado en las producciones para televisión en las que él también actuaba. Como ya dije, la película se vendió únicamente en los videoclubs de la ciudad de Buenos Aires, y estuvo a la venta hasta mediados de 1995. En aquel año empezó las transmisiones de CQC, el primer gran éxito de Pergolini en televisión, y programa que le daría fama. Fue esta repentina fama la que lo impulsó a eliminar todo lo existente relacionado a los sueños eróticos. Según se cuenta, él y sus allegados compraron todas las copias existentes en los videoclubs, y los hicieron desaparecer, aparentemente destruyéndolos. Este sería el final de la historia, si no fuese porque años más tarde, en el 2008, se volvió a mencionar esta cinta. En el 2008, Mario Pergolini tuvo una disputa mediática con otro presentador, llamado Roberto Pettinato. Durante esta pelea, Roberto mencionó la existencia de la película pornográfica en uno de sus programas, posiblemente para difamar a Pergolini. Fue de aquí de donde surgieron los únicos fragmentos conocidos de la película. Se sabe que siguen existiendo algunas copias de la cinta, pero son súper raras y preciadas por distintos coleccionistas. Por lejos, uno de los casos más raros de material perdido, al menos en el país. Argentina también tiene casos de videojuegos que se han perdido de alguna u otra forma. Hay dos casos que podría mencionar. El primero es el del videojuego, El Eternauta, del año 2012. El Eternauta es una historieta argentina de 1957, creada por Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, considerada uno de los cómics más importantes de todo Latinoamérica. El cómic tiene una gran cantidad de fanáticos, de los cuales, un grupo de 42 de ellos se juntaron en el 2012 para realizar un videojuego basado en la obra. El Eternauta era un videojuego de disparos en primera persona que relataba la historia de la obra original, la cual cuenta sobre una invasión extraterrestre a Buenos Aires. Iba a ser un juego en primera persona de mundo abierto y no lineal, que contaría con 6 niveles. El mismo contaría con diversas armas y vehículos, y un modo de 2 jugadores. El juego estuvo en desarrollo varios meses, y estaba previsto a salir en septiembre de 2012, cuando de forma abrupta, los nietos de Héctor Germano Oesterheld solicitaron que se suspendiera la publicación del videojuego, alegando violaciones de derechos de autor, a pesar de que el juego era sin fines de lucro. Los desarrolladores confirmaron que el juego no sería sacado al público, pero que seguiría en desarrollo, por si en algún momento podría estrenarlo.
Pero, a pesar de los diversos intentos, y el hecho de que el juego fue completado en su totalidad, nunca fue sacado al público, y sus desarrolladores simplemente desaparecieron. El juego simplemente desapareció, perdiéndose, existiendo únicamente gameplays e imágenes del desarrollo. Otro videojuego que se perdió, y es más conocido, es Quito Pizzas. Este era el nombre de un programa de televisión que se pasó por Magic Kids entre el 2001 y 2006. En este programa, los invitados jugaban un videojuego del mismo nombre a través del teléfono de sus casas, ya que tenían que llamar al programa para poder jugarlo. El videojuego fue creado por Malabar Televisión y diseñado bajo el motor 3D Game Studio en el año 2001. El mismo consistía en una aventura de plataformas donde se controlaba a Quito, un repartidor de pizzas que debía entregarlas a tiempo sin perderlas. En el camino se podían recoger ciertos ítems y esquivar los obstáculos de cada nivel que aumentaban nuestra puntuación. El juego contaba con 16 niveles, muchos de ellos basados en la sociedad argentina. Como ya dije, para jugar el videojuego se debía llamar al estudio mientras el programa se realizaba, y se jugaba con los botones del teléfono, dando de este modo un modo de juego bastante incómodo según relatos de quienes lo llegaron a jugar. El programa finalizó en 2006, y desde entonces, el paradero del juego es desconocido. No existe referencia alguna de que el juego haya sido comercializado alguna vez, ya que fue diseñado exclusivamente para ser jugado en el programa. Sin embargo, han surgido rumores de que existió una demo jugable en la página de Malabar Televisión, pero esto no puede ser confirmado. El cariño que muchos le han tenido al programa en su momento, llevó a la creación de distintas búsquedas y proyectos para recuperarlo, pero ninguna búsqueda ha sido exitosa, encontrándose únicamente datos técnicos y algunas capturas en alta definición. El destino del juego sigue siendo un misterio, y al menos que algún día alguien lo recupere, o se filtre, seguirá estando perdido para el público. Gustavo Cerati fue un músico argentino, líder de la conocida banda Soda Stereo, y considerado ampliamente como uno de los músicos más influyentes e importantes de la historia del rock latinoamericano. Existen muchos trabajos de Cerati que están perdidos. De todos los proyectos que podría mencionar, el más destacable y que ha resonado, es el de su película cancelada, basada en su último álbum. Fuerza Natural. La información sobre esta producción es muy extensa, por lo que fácilmente podría hacerle un video largo, por lo que voy solo a decir lo más importante. Fuerza Natural fue el último álbum de Gustavo Cerati. Dicho álbum fue elegido para tener una adaptación cinematográfica, cuyo argumento se contaría mediante los videoclips de este álbum. La película iba a tener 50 minutos de duración, pero fue cancelada después del accidente cerebrovascular que sufrió el músico en mayo de 2010. Una parte de la película fue filmada antes de esto, y está confirmado que al menos 4 videoclips que aparecerían en la misma fueron grabados también, de los cuales, solo 2 se han estrenado. Los 2 videoclips restantes se llamaban Magia y Cactus. Después de una investigación por parte de los usuarios de Lost Media en español, se logró recuperar varias imágenes, clips del detrás de escenas, y más importante aún, la descripción completa y detallada de ambos clips por parte de su director, Andy Fogwill. Según Andy, Cactus estaba completamente filmado y editado cuando sucedió el accidente de Cerati, mientras que Magia estaba completo en un 85%. La descripción de los clips es muy larga y detallada, y no podría relatarla en este corto tiempo, así que lo dejaré hasta aquí. Pero es muy posible que más información salga con el tiempo.